Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Pelabel Televisión. Hoy tenemos con nosotros a Sonia Las Heras. Hola Sonia, ¿qué tal? Hola. Sonia es una peluquera con más de 15 años de experiencia dentro del mundo profesional y además es un habitual en las competiciones de peluquería canina. Sonia, cuéntanos un poco cuál es tu ranking dentro de este mundo. A ver, yo empecé en el 2004 en el campeonato de Corte Inglés. Allí me dieron mi primera medalla, fue plata en workshop y mejor técnica de tijera. Luego he conseguido varias medallas en las modalidades que me acostumbro a presentar, en stripping, en workshop, en plata, oro y bronce. Para mí destacar el campeonato más importante fue en el 2007, que organizó Artero en Zaragoza, que me dieron oro en stripping, mejor técnica de stripping, medalla de plata en tijeras otras razas. Pues otra cosa que me parece muy importante es que nos expliques qué protocolo sigues tú cuando, a la hora de aconsejar a un cliente de pelo duro, qué protocolo tiene que seguir para que el perro esté en buenas condiciones. A ver, en el tema de stripping hay mucho desconocimiento entre los clientes, entonces bueno, cuando vienen a informarse siempre les recomiendo que el primer stripping ya pueden empezar a realizarlo a los 3 meses y medio. Entonces el mantenimiento sería una vez al mes mínimo para hacer baño, por repasar las zonas que más se ensucian, y luego hidratar el pelo, que es muy importante, y luego el tema del stripping, hacerlo entre 8 y 10 semanas máximo. Pues bueno, vamos a ver cómo Sonia nos hace este workshop de un schnauzer miniatura. Hola, este es Anis, con el que le vamos a hacer el stripping, es mi schnauzer. Entonces estas son las herramientas que yo uso siempre en la pelu para hacer el stripping. Primero la cuchilla esta, japonesa, una cuchilla que sea fácil, que sea cómoda a la mano, para arrancar la capa más larga. Y luego las otras herramientas son para pulir y el acabado final. La cuchilla de stripping, que es más corta, para arrancar más zonas más en concretas, esta para deslanar, y la piedra para que nos muestre los fallos que hay en el stripping y luego pulirlo. Vale, vamos a empezar con el stripping. Vamos a coger la cuchilla con los dientes más separados. Vamos a empezar arrancando el pelo más viejo, sobre todo, muy importante, separarlo de la capa juvenil, de la capa joven, para no llevarnos nada. Coger de las puntas y estirar. Siempre la mano hacia nosotros para no romper el pelo, es muy importante. Poco a poco nos vamos separando el pelo y así arrancar la capa más larga. Vale, las zonas de stripping, bueno, pues sería el cráneo, luego marcaríamos todas las angulaciones, también a stripping, luego del codo nos iríamos a la cintura y de la cintura hasta donde dobla la pata, ¿vale? O sea, sería angulación, hombro, cintura, pata, todo esto se trabaja stripping. Es importante cuando trabajamos el stripping aguantarnos la piel, ¿vale? Para que el tirón no sea tan fuerte. Entonces, si aguantamos la piel, levantamos pelo y nos llevamos el pelo largo, siempre aguantándonos en la piel, ¿vale? Thank you.
Ahora hemos quitado la capa más vieja de pelo, la más larga, la que se notaba más. Entonces ahora el trimming aún falta mucho por pulir. Para pulir vamos a utilizar esta cuchilla para quitar la lana. Al quitar la lana, siempre con cuidado de no arañar, nos va a quedar más en evidencia el pelo que nos sobra. Entonces así, para poder luego, una vez está la lana fuera, con una cuchilla más estrecha, quitar todos los pelitos largos y dejar un acabado de stripping perfecto. Un dato muy importante es siempre el arrancado que se haga en la dirección del pelo. Siempre, siempre siguiendo su dirección, ¿vale? Para que a él le moleste lo menos posible. Pues ahora vamos a quitar toda la lana. Toda o la que sea necesaria. Hay zonas que a lo mejor si hay menos pelo pues se puede dejar más lana para que no se vea ninguna calva. Hemos intentado quitar todos los pelitos que nos sobraban con la cuchilla más estrecha, pues ahora vamos aún a pulir más con la piedra pómez. Iremos arrastrando, siempre cogiendo, iremos arrastrando para llevarnos la lanita que queda, ¿eh? Y algunos pelitos largos, duros, que también nos han quedado, que nos ayudará a que quede el pelo más pegado al cuerpo y que se vea más pulido. Incluso parece que le dé, al quitarle la lana, le da brillo al pelo y da esa sensación de que el pelo está pues enganchado a la piel. Lo que ya la cuchilla no nos coge, pues la piedra pómez nos ayuda a quitarlo. Mucha gente empieza por las zonas de máquina, esto va un poco a gustos. Yo siempre empiezo por el stripping y luego con la máquina, porque con el stripping me despejo toda la parte que sé seguro que es pelo duro, porque si primero me paso la máquina a lo mejor me llevo pelo duro y luego me he ido más de lo que debería.
Entonces yo al quitarme bastante cantidad de pelo, ahora veo claramente cuáles son las zonas de máquina. Igual en el pecho, marco las angulaciones con el stripping, ¿vale? Entonces ya luego claramente también veo cuáles son las zonas de máquina, cuál es la de tijera, porque me vacío de bastante pelo. Vale, ahora vamos a hacer el stripping en la cabeza. ¿Por qué es recomendable hacer el stripping en la cabeza? Por la textura del pelo, por el color, igual que en el cuerpo, ¿eh? Porque queda siempre más bonito, pues un pelo con color brillante, un pelo con una textura más dura, siempre se engancha más a la cabeza, siempre nos queda mucho mejor. Si lo hiciéramos a máquina, pues eso saldría un pelo lanoso, se vería de otro color y no quedaría bonito. La zona del stripping del cráneo sería desde el stop hasta donde empieza la cabeza y luego el lateral, desde la comisura del ojo a la base de la oreja. Entonces sería el cuadrado este que ya va unido a todo el cuerpo, que ya hemos trabajado previamente el stripping, ¿eh? Que no se vea ningún salto, que se vea todo progresivo. Vale, para hacer la zona de máquina utilizaremos la cuchilla 3 milímetros para trabajar el pecho y la parte trasera. Entonces, la zona que haremos a máquina será desde un poquito más arriba del esternón hasta la parte de abajo del cuello. Nos podemos poner de punto de referencia lo que sería la comisura del labio, ¿vale? Entonces, lo que sería la parte lateral, que subiríamos a máquina también, sería de la base de la oreja a la comisura del ojo, pero no llegaremos al ojo, nos dejaremos un dedito de pelo para luego poderlo trabajar a tijera. Vale, para trabajar la parte de atrás, también será con la 3, en este caso yo lo subo a favor porque tiene poquito pelo y se irrita con facilidad, según el tipo de perro que sea, si tiene más pelo se puede hacer a contra. Entonces iremos a buscar el remolino, bajaremos hasta donde dobla la pata, luego esto ya se puede trabajar a tijera. Entonces haremos la zona del ano, también seguiremos subiendo, y la base de la cola a máquina.
Eso se puede trabajar a stripping, se puede trabajar a máquina, se puede trabajar a tijera. Eso ya como vosotros prefiráis y sea la calidad del pelo del perro. Para hacer la parte interna del muslo, ¿vale? También utilizaremos la 3 y es o el músculo de la parte interna o igual hasta donde dobla la pata, pasaremos todo el ancho de la cuchilla, ¿vale? Hacia adentro o levantando la pata también a contrapelo. Para hacer las orejas utilizaremos la cuchilla, la 1,8, para que quede bien cortita, bien pulidas. Antes nos aseguraremos de que la zona interna de la oreja, pues de quitarle todos los pelos con un polvo especial, que puede ser este. Y así que quede todo bien pulido y bien limpio. We'll be right back.
Vale, ahora vamos a hacer el blending, que en qué consiste en arrancar a las zonas de stripping que van unidas a la máquina para que no haya ningún salto, para que sea todo progresivo y seguido. ¿Eh? Se trata de ir quitándolo todo para unirlo. When you need a home, I'm your friend. Each and every day, I'm your friend. All along the way, I'm your friend. When you tell. Bueno, pues ahora seguimos con el blending, lo único que como ya hemos quitado lo que hemos podido con la cuchilla de stripping, ahora vamos a unirlo más con la tijera de esculpir. Vale, ahora para empezar vamos a marcar, a hacer el plantar. El plantar por dentro ya está limpio, ¿vale? Entonces nos peinamos todo el pelito hacia abajo y sin girar la tijera, sin entrarnos mucho para arriba, pues vamos a recortar todo lo que nos sobre, ¿eh? Todo totalmente recto. Luego ya lo repasaremos una vez la pata esté apoyada en la mesa con su postura natural. Echamos
hacemos un poco de static, de artero, para ganar volumen. Entonces lo echamos, peinamos hacia arriba y lo peinamos hasta que quede seco. Esto justo antes de empezar a cortar. Cuando el pelo ya esté seco, pues empezaremos a dibujar las columnas. Vale, empezaremos a dibujar las columnas con una tijera de esculpir ancha. Entonces bajaremos recto de la punta del codo a la base del pie, dibujando una línea totalmente recta. Aquí miraremos dónde empieza la pata y de aquí bajaremos recto hacia la punta de las uñas. Llevaremos esta línea recta a la parte de atrás del codo, totalmente recto hacia abajo. Con la tijera de esculpir marcaré la angulación y me quitaré el salto que ha quedado entre la tijera y la zona de stripping. Empezaremos con la pata de atrás, lo mismo, primero marcaremos el plantar sin subirnos mucho con la tijera recta. Nos podemos ayudar con la mano para aguantarnos el pelo. Luego ya con la pata en la mesa ya perfeccionaremos. Ahora lo que tenemos que hacer es levantarnos el pelo y subir y hacernos una línea recta desde la zona que nos hemos marcado con la máquina, recta totalmente hacia abajo. Luego la parte delantera, buscaremos lo que sería la rodilla, más o menos aquí donde dobla la pata. Y de aquí subiremos recto hasta donde estaría el riñón, ¿vale? Y luego ya marcaríamos el faldón. Luego de la rodilla buscamos el corvejón y nos inclinaremos la tijera un poquito hacia el corvejón y luego bajaremos recto hacia las uñas.
Vamos a empezar con el faldón, empezaremos por delante, iremos a parar donde nos hemos marcado antes, que estaría donde empieza el riñón, una línea totalmente recta. Si es un perro con el pecho ancho, pues se puede dejar poquito faldón. Si fuera con el pecho muy estrecho, pues entonces se puede dejar un poquito más para compensar. Siempre en línea recta, no redondeado.
para hacer el pecho haremos dos líneas rectas. Bajaremos del corvejón recto hacia abajo y luego bajaremos recto en diagonal hacia la mesa. Luego ya uniremos los dos puntos redondeando y luego iremos de menos a más. La cabeza, empezaremos perfilando las orejas, luego acabaré todas las zonas de blending, stripping y máquina. Entonces empezaremos a unir lo que es la mejilla para dibujar la barba. El dedo que hemos dejado antes de pelo, pues lo trabajaremos a tijera, con la tijera de esculpir, marcando una diagonal sin tocar la ceja. Luego, una vez esté marcada la diagonal, peinaremos la ceja y vamos a marcarla. En la tijera la pondremos en dirección hacia la trufa. Limpiaremos toda la zona del stop y entonces la ceja tiene que cubrir el ojo. Se ve al lateral, pero tiene que cubrir el ojo, tiene que empezar justo en el ojo. Tiene que verse recto, que no sobresalga, igual aquí, que no sobresalga.
Es el perro que nos ha servido de modelo hoy, es un perro que tiene Sonia en su casa y bueno, ya habéis visto una manera de hacer un workshop de calidad para que vuestros clientes queden contentos tanto con el acabado final como con el aspecto y con la textura del pelo. ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo ha ido? Bueno, la experiencia me ha gustado mucho, la primera vez que lo hacía, me ha encantado, lo he pasado muy bien y espero que os ayude en vuestro día a día. Pues muy bien, ya habéis visto ese trabajo, nos vemos en un próximo vídeo de Pelapel Televisión. ¡Saludos! Diego, gracias. This way she moves, and the logic of all my dreams is fire burning.